Pues dicho esto, yo casi casi estoy a punto de callarme por hoy. ¿Al mejorar la eficiencia, mejorar la calidad de vida? ¿Qué tenemos por aquí? Pues no lo sé. Es calidad de vida trabajar 1.900 horas en vez de 800. ¿O es calidad de vida consumir mucha energía? ¿Qué tenemos por calidad de vida? Diría que en el fondo se tiene que cuidar es un parámetro de salud. O sea, los años que vives y los años que vives. Los años que vives sano, porque nosotros vivimos muchos años ahora, pero en unas condiciones de vida que en algunos casos se piensa que no puede morirse. Yo, sinceramente, no me atrae especialmente ya octogenario, pero dependeré de que me cambie el pañal todos los días. Es una cosa que pues, pasará o parecido. Así que, visto esta descripción, yo pregunto, ¿al mejorar la eficiencia mejora la calidad de vida? O hago la pregunta de otra manera que aparecerá más tarde. ¿Vivimos mejor ahora que cuando vivíamos como una zona de revoltones? Dani lo lleva al mundo de la salud, el camino a la calidad de vida. ¿Qué opináis? Es que va a depender de los parámetros humanos y otros. Algunos humanos tienen inquietudes, otros no las tienen tan claras. Algunos se preocupan por todo el tiempo que tienen libre en hacer cosas que no sea trabajar y en esas otras cosas puedan llegar a ser su ocupación. Entonces, yo creo que la calidad de vida depende mucho del punto de vista. Hombre, sí, vamos a ver, calidad de vida, no deberíamos pensar en la vida más de habría que pensar en una calidad de vida más natural. Vivimos mejor cuando nos revolucionamos y cuando cambiamos de modo de explotación de los recursos, o el cambio no va mejor. Desde luego la vida es más fácil. La vida es más fácil, pero menos. Yo creo que algunos sí, porque mientras unos trabajan un montón, otros a lo mejor tienen mucho poder y toman los recursos de los que otros están trabajando muy barato. Por ejemplo, como pasa con los chinos, que trabajan muchísimo y al final venden las cosas baratas y las estás pagando tú cuando tú a lo mejor no trabajas tanto. Vivir bien, vivir mal, ese tipo de acuerdos, si esa cuesta de trabajar más, ¿tú crees que mejoramos si tenemos que trabajar el doble? Parece ser que la sociedad de la zona de reactores dispone de mucho tiempo libre. ¿Verdad que todos aquí queremos tiempo libre? Tenemos mucha energía para calentarnos, no nos falta comida, dentro de los parámetros normales, pero a cambio tenemos que hacer una inversión en trabajo que todos deseamos quitarnos del medio. ¿Renunciaríais a cosas a las que tenéis por trabajar menos? Esa sería otra manera de formular la misma pregunta. ¿O a cuántas cosas de las que tenéis estaréis dispuestos a usar? Sé que suena así muy egocéntrico, pero ¿qué hace un san con su tiempo libre? O sea, yo no estaba ahí viviendo ni nada, pero entiendo que sus posibilidades de emplear el tiempo libre son bastante más limitadas que las nuestras. Matar a las niñas con la espalda. Pues eso. ¿Te parece mala ocupación del tiempo? Pero me refiero, si no tienes realmente nada en lo que ocuparte, quizá te da igual ampliar tu jornada laboral, no sé. O sea, a nosotros nos da rabia porque tenemos ganas de hacer otras cosas. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una cuestión, que tenemos mucho aburrido. Y la naturaleza no es nada aburrida, sobre todo para alguien que tiene la naturaleza como la maravillosa fuente de todos los recursos y de todo lo necesario. Conocer la naturaleza debe ser el ocio de los cazadores de recolectores, aparte de que cuenten sus chistes, hagan sus bromas, se reúnan alrededor de un fuego a contar cuentos o a hablar de tradición oral o a saber qué. Yo tampoco lo estaba viendo con cazadores de recolectores, ¿no? Estoy hablando de oídas o de leídas. Vamos a ver, el ocio, por ejemplo, no caracteriza exactamente a la revolución industrial. La revolución industrial lo que hace es que la gente trabaje mucho más, es más, que trabaje todo el día. Mi respuesta no. Mi respuesta es que yo quiero volver a la capacidad. Entre otras cosas, y os voy a intentar convencer, porque hay algunas evidencias que vienen del mundo de investigación que ponen en duda la mejora de la vida en general. Cuando uno empieza a ser un agricultor y deja de ser cazador de recolector. Voy a intentar contaros de qué van estos argumentos que tienen que ver con un trabajo que pues, ya muchos me habéis oído ya hablar en otro lado de los contextos, que es la paradoja astrológica. Trabajo de cuando se quitó, nos dio un bofetón a todos en la cara con la mano abierta, porque nos convenció de que algo fallaba en nuestra vida. Bien, estos señores lo que hacen es estudiar cuáles son esos indicadores de mejora o pérdida de calidad de vida en ese proceso de la transición al neolítico y llegan a la conclusión, curiosa, para autodenominarnos como científicos, que es lo que hacemos aquí en estos sitios, y es que los mismos argumentos sirven para apoyar una hipótesis y la contraria. Exactamente con los mismos datos, yo puedo decir que la transición al neolítico es una mejora de la calidad de vida o es un empeoramiento de la calidad de vida. Y solo depende de cómo lea los datos. Bien,
La versión oficial o tradicional dice que, en general, lo que ocurre cuando pasamos a controlar la reproducción de animales y plantas es que nuestra calidad de vida se deteriora. ¿Por qué? Pues porque sabemos que aumenta las infecciones y empeora la dieta. Empeora la dieta porque empezamos a tener una dieta más monótona, basada en menos riqueza de recursos. Perdemos variedad. ¿Y aumentan las infecciones por qué? Pues está claro, porque nos tenemos que reunir todos en determinado centro de producción. Y las infecciones lo que quieren es un caldo de cultivo. Entonces el caldo de cultivo es perfecto cuando estamos en esas reuniones muy masivas. Cuanto más masivas, mejor para las infecciones. Esto lo sabemos desde antiguo estudiando la frecuencia de algunos indicadores que muestran los esqueletos de la gente que vivió en aquella época y que quedó ahí enterrada. Cuando los recuperamos y los estudiamos, pues lo que vemos es que la frecuencia de esos indicadores aumenta entre cementerios que corresponden a enterros neolíticos o cementerios de corte neolítico de la misma zona. Y acabamos diciendo que lo que ocurre es que hay una reducción de la esperanza de vida. Por lo tanto, si la transición al neolítico se convierte en una reducción de la esperanza de vida, seguramente lo que pasa es que nuestra vida empeora. Pero ahora viene el problema. Como nos estamos basando en esos estudios de esos esqueletos que aparecen en los cementerios, el problema es que el aumento de la frecuencia de indicadores de restricciones ambientales, de problemas ambientales, lo podemos leer de dos maneras. Como un empeoramiento o como un aumento de la supervivencia. Y de la misma manera, la reducción de la esperanza de vida, que yo os decía que es un parámetro muy sensible a la mortalidad infantil, la podemos traducir a un aumento de la natalidad. Nosotros observamos en los cementerios que hay muchos niños muertos, pero eso no quiere decir que se mueran muchos niños, también quiere decir que nacen muchos. Si se mueren el 20% de 20, no es lo mismo que si se mueren el 20% de 1000. Y en cuanto se puede ver el 20%, no ha cambiado nada. Pero todo tiene que ver con la frecuencia de señores que haya de ese grupo. Si lo leemos de esta manera, podemos decir que un aumento de la natalidad más un aumento de la supervivencia significa una mejora de las condiciones. ¿El aumento de la supervivencia en qué lo basamos? Pues lo basamos en que los indicadores de enfermedades que nosotros encontramos en los esqueletos, si aparecen, requieren cierto tiempo para aparecer. Si aparece, es que el individuo ha sobrevivido a la enfermedad. La apareció, pero no lo sobrevivió. Con lo cual, se aumenta la supervivencia. Aumento de la calidad más aumento de la supervivencia, igual a mejora de las condiciones. De forma que podemos leer, con los mismos datos de los indicadores esqueléticos de los cementerios, podemos leer la transición del neolítico y a la agricultura por esta vía o por la vía del centro y leer las conclusiones opuestas con partir de exactamente los mismos datos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Mejora la vía de vida? Pues realmente con esta aproximación no lo vamos a saber. Y de eso nos convencen estos señores en el año 92 y ya digo que nos dan un bofetón a todos porque estábamos convencidos de que hay más infecciones, hay más crisis alimentarias, hay más indicadores de restricciones alimentarias, tiene que ser una disminución de la calidad. Bueno, pues aquello depende de cómo. ¿Cuáles son esos indicadores que comentaba? Bueno, pues hay dos cosas que se ven muy bien, que hay gente aquí que tiene experiencia con esto, porque ya ha pasado por unas asignaturas y lo sabe. A la derecha, eso es una órbita ocular, y en el fondo de la órbita hay una serie de agujeritos. Bueno, esos agujeritos tienen que ver con la médula ósea, que se llama médula ósea, tiene un apellido rojo. Tiene un apellido un poco más complicado, pero vamos, rojo vale. Porque el ojo es hematopoyético, formador de glóbulos rojos. Si esta zona concreta se hipertrofia, puede ser porque requiera más función, o sea, requiera un aumento en la producción de glóbulos rojos. Cuando uno tiene glóbulos rojos de menos y necesita producir más, lo que tiene es una limitación nutricional. En la otra, que es una mandíbula de un niño en el que se están creciendo los dientes, lo que se ve son unas líneas transversales, aquí. Se aprecia, ¿no? La fotografía a lo mejor no es la mejor del mundo para proyectarlo aquí, pero se ven unas líneas transversales que interpretan como paradas del crecimiento. Uno deja de crecer en un momento dado cuando o bien no tiene suficiente energía, o sea, no come lo suficiente, o bien cuando sufre algún problema de enfermedad. Generalmente no con la intestina. Tienes una infección. Esos son los dos indicadores en los que nos basamos. La existencia de esos indicadores no sabemos si significa
que se sobrevive a la tierra a pesar de tener secuelas, por llamarlo de alguna manera, o realmente el mayor número de signos se traduce en una mortalidad. Así que tenemos otra de los huevos y las gallinas que vamos a ver en esta cita. El que aparezcan los signos significa que la gente se muere más o que se muere menos. Y no, o sea, no somos capaces de discriminar. Sobre épocas como la transición industrial tenemos secuencia de estos, porque ya hay otro tipo de pistas que seguir. Cuando hay un lugar donde se puede escribir, de ningún tipo, pero la transición industrial sí. En la transición industrial tenemos ya evidencias físicas. Cuando cambia el modo de vida agricultor al modo de vida industrial, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Mejora o empeora la calidad de vida? Después de siglos de crecimiento económico y progreso científico, la vida tendría que haberse vuelto calma y pacífica, al menos en los países más avanzados. Si nuestros antepasados hubieran sabido qué herramientas y recursos tenemos a nuestra disposición, habrían supuesto que gozaríamos de una tranquilidad celestial, libres de todo cuidado y preocupación. La verdad es muy distinta. A pesar de todos nuestros logros, sentimos una presión constante por hacer y producir cada vez más. El culpable es el pacto moderno, que todos firmamos el día en que nacimos. En el mundo premoderno, la gente era como los empleados más humildes en una burocracia socialista. Fichaban al iniciar la jornada de trabajo y esperaban que algún otro empleado hiciera algo. En el mundo moderno, somos los humanos los que hacemos funcionar el negocio, de modo que nos hallamos sometidos noche y día a una presión constante. Suponga el lector que le dan a elegir entre los dos paquetes de vacaciones que siguen. Paquete de la Edad de Piedra. El primer día, excursión a pie de 10 horas por un bosque prístino e instalación del campamento para pernoctar en un calvero junto al río. El segundo día, bajaremos en canoa por el río durante 10 horas y acamparemos en la orilla de un pequeño lago. El tercer día, los nativos nos enseñarán a pescar en el lago y a encontrar setas en los bosques cercanos. Paquete de proletario moderno. El primer día trabajaremos 10 horas en una fábrica textil contaminada y pasaremos la noche en un bloque de pisos repleto de gente. El segundo día trabajaremos 10 horas como cajeros en unos grandes almacenes e iremos a dormir al mismo bloque de pisos. En el tercer día los nativos nos enseñarán a abrir una cuenta bancaria y a rellenar los impresos para pedir una hipoteca. ¿Qué paquete elegiría el lector? Empleada, evidencias, esa la manejamos todos. Por ejemplo, todo el tema de fuentes de energía, eso está muy bien. Pero hace falta sumideros. Si no somos capaces de absorber los residuos secundarios de la producción industrial, vamos a empobrecer nuestro medio natural. Por lo tanto, esa es una de las posibles soluciones. Pero hay más. Hablábamos de la transición industrial como una nueva forma de trabajo que exige más esfuerzo por parte de cada uno. Pero además exige más esfuerzo por parte de cada uno en unas condiciones muy concretas. La polución, ya sabido. La concentración urbana. Si antes ya para ser agricultores nos sentábamos a la tierra porque teníamos que tener a mano esa zona de cultivos, en la vida industrial estamos todavía más concentrados porque estamos alrededor de los centros de producción. Con lo cual, si antes estábamos hacinados, ahora estamos doblemente hacinados, y si antes éramos caldo de cultivo para las infecciones, ahora somos una población maravillosa para cultivar todo tipo de virus y de bacterias que vayan en nuestra cuenta. Las escaseces. Hay cosas limpias que antes disponíamos que ahora no tenemos. Dejamos de tener agua limpia, dejamos de tener aire limpio, dejamos de tener recursos de esos no renovables, o por lo menos no renovables a corto plazo, porque el carbón se acaba, y luego se acaba el petróleo, y luego se acaba el gas, y se van acabando las fuentes de energía.